Ahora estamos con el otro. Bueno, Ale, Agu, un partidazo de los triples tuyos te abrió el partido. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, la verdad es que fue un partido duro, muy físico. Nosotros no hicimos un buen juego el primer tiempo, después nos fuimos soltando la intensidad, tuvimos que levantarla porque nos venían ellos, nos propusieron un juego muy físico y nos quedó una que otra que correr. Ellos sacaron 9 puntos, algo parecía que los complicaba, pero parecían los triples tuyos y negro que bueno, abrieron el partido, porque fue un partido muy, pero muy difícil. Sí, la verdad es que ellos nos han sacado una diferencia bastante importante, y sobre todo en el manejo del juego, más allá de los puntos, es decir, todo lo que tiraban ellos lo hacían, nosotros no podíamos meterla y no le encontrábamos la vuelta, pero bueno, se nos abrió el aro, por suerte, el aro, tocó a mí, pero lo importante es que el equipo defendió y pudimos hacer que ellos no le metan más, así que fue lo importante. 3 partidos, 3 ganados, Agu. Sí, venimos bien, pero igual creo que nos falta muchísimo todavía. Nos falta levantar el ritmo del entrenamiento. Y bueno, este equipo ya el torneo pasado fue de menor a mayor y viene por el mismo camino, así que esperemos que eso siga así y terminar el torneo de la mejor manera. La última, Agu, que entró muy bien el chico Pesci. El chico tiene futuro impresionante porque entró muy bien. Sí, la pedía toda la pelota, jugó bien el pibe. Sí, bueno, la verdad que el Pipi es la cuota de juventud que nosotros necesitamos, que los chicos y él en este caso entre y nos levante un poco, que corra. Nosotros somos un equipo más experimentado que joven, pero lo hizo perfecto. Es un chico muy obediente, eso es rescatable porque hace lo que tiene que hacer, no tiene muchas pretensiones, sino dejar todo por el equipo, y la verdad que hoy fue fundamental y le agradecemos siempre. Bueno, Agu, fuiste la figura de la cancha para ganar el partido. Bueno, anda a festejar que se fue un triunfazo para... Bueno, y ahora está tan libre y esperar la próxima fecha. Sí, bueno, muchas gracias a vos y sí, vamos a descansar y seguir laburando.